4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, 6, 7, 8. 3, 2, 1. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a otro nuevo super capítulo. Yo soy Adrián Mequino, por otro lado. ¿Qué tal? Día número 9 de 100 capítulos. Espero que te encuentres de maravilla. Repite conmigo, me siento maravillosamente. Yeah. Me siento maravillosamente. Muy bien, bueno, empezamos calentando. Vamos a hacer esto, hacia un lado. Una, ¿ok? Dos, tres. Muy bien. Cuatro. ¿Hoy qué nos toca? Hoy nos toca pierna, glúteo, según su elección, según su votación. Pero vamos a priorizar hoy un poquito más glúteo, ¿listo? Porque en los capítulos anteriores, que aún no habíamos definido eso, sí hemos priorizado más pierna que glúteo. Entonces muchas me dijeron por Instagram, y Adrián, meterle un poquito más al glúteo. Entonces hoy, si bien nos toca pierna, glúteo, vamos a priorizar un poquito más glúteo. ¿Listo? Cuatro más. Una, dos, tres, cuatro. Rotación de cadera acá. Aquí, aquí, circulito. Una. Muy bien. Dos. Sexy, sexy, sexy. Muy bien, al otro lado. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Movilidad articular. Una, dos. Muy bien. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Y gracias a todas las que participaron en la encuesta que hice el capítulo anterior acerca de cuál volumen o cuál peso corporal me recomendaban más. Ahorita que estoy en 71 kilos o cuando estaba en 81, en 85 kilos, ganó obviamente el 85. De las que votaron por 85 kilos, me mandan mercadito, me mandan comida para poder llegar a ese volumen corporal. Ok, pero vamos a hacer otro telepuesto. 1, 2, 3, 4. Les espero sus invitaciones a cenar, a desayunar, a almorzar y que me manden para la comida, para poder alcanzar ese volumen corporal. No, mentira, mentira, mentiras. Pero, ¿eso qué quiere indicar? Bueno, ¿o por qué les menciono esto? Porque hay gente que me dice, Adrián, yo no aumento mi volumen corporal. Mira, te falta comer, comer más. Buena ingesta de proteína, priorizando las proteínas provenientes de los alimentos. Y buena ingesta también de carbohidratos. Muchas mujeres le tienen miedo a los carbohidratos. No, nos ayudan muchísimo en la mejora de nuestra masa muscular, nuestra estructura corporal. Entonces, mucho cuidado pues con eso para las que dicen que no suben de volumen corporal. ¿Listo? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Vamos a hacer un movimiento que sería como el primer ejercicio y a la vez calentamiento. Y es este movimiento. Piernas semiflexionadas. Y hago este movimiento. 2. ¿Ok? Empujo desde las caderas. Sub. Empujo y contraigo glúteos. Sin exagerar, sin meter la cadera por allá. No, 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 no. Contraigo. Bajo, contraigo. Vamos a hacer 10 repeticiones en 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para acabar de activar esos glúteos, esa nalguita. Fábrica de glúteos con Adrián Medellín. Y empezamos. ¡Ey! Recuerden, mucha energía, mucha actitud. Buena vibración en esta rutina. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me agacho como si fuera a hacer un peso muerto. Me devuelvo contra el glúteo. Listo. 5, 4, 3, 2, 1. Talones apoyados. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Descanso. 5, 4, 3, 2, 1. 10 más. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos haciendo la última. 5, 4, 3, 2, 1, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, excelente. ¿Qué tal? Ese fue como primer ejercicio y a la vez activación. Ahora vamos a la... No. O si vamos a la colchoneta de una vez. No, mira, vamos a hacer esto. Para no agachar la cámara todavía. ¿De lo que hago es? Ojo pues. Voy atrás, talón apoyado, ¿ok? Alineo rodilla con talón, bajo controlando desde el glúteo y subo empujando desde el talón, pa, arriba contraigo glúteo. Listo, vuelvo. Bajo, controlo desde mi glúteo, subo, contraigo glúteo. Bajo, subo, contraigo glúteo. Vamos a hacer 10 y 10 por cada lado, y puedo utilizar mancuernitas a los lados, a los laditos. Utilizar mancuernas las que estén más avanzaditas. 3, 2, 1, nos fuimos. 1, 2, conciencia muscular. 3, muy bien. ¿Hasta dónde bajo? Hasta donde pueda. ¿Ok? Si no tengo mucha flexibilidad, no soy capaz de bajar muy profundo, hasta donde pueda. Que en la medida que voy avanzando, pues voy a ir mejorando. ¿Listo? 6, 9, última. Ay, ay, ay. ¿Qué tal? ¿Se siente o no se siente? 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. 6, si puedo, estoy mejorando, estás mejorando. 6, 7, 8, 9, 10. ¡Ojo! Este ejercicio obviamente también involucra piernas, pero mi enfoque, mi conciencia muscular, ¿dónde está? En la nalguita, en los glúteos. ¿Listo? 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio. 1, 2, 3. 4, 5, métale ganitas, 6, 7, 8, 9, 10, descanso, 5, 4, 3, 2, 1, métale peso, si ya llevas tiempo entrenando conmigo, métale peso, listo. ¿Para qué es el peso, Adrián? Para generar un estímulo mayor al tejido muscular y junto a esa buena ingesta de proteína, estimular o favorecer el crecimiento muscular. ¿Listo? Si estás empezando, no necesitas peso. 5. ¿Por qué? Porque inicialmente lo que necesitas es técnica, es conciencia muscular, es buena ejecución de los ejercicios. 9, 10. Y cuando le metes peso, normalmente priorizas más en cargar o movilizar cargas que la técnica. Antes no estás haciendo nada. Para las que apenas están empezando. 2, 3, 4, 5. Apriete esa nalga. Apriete. Muy bien. Seis. Siete.
8, 9, 10. Muy bien. Puedo utilizar barra, puedo utilizar mancuernas, puedo utilizar discos, puedo utilizar mochilas, maletas, morrales con peso. Yo una vez les decía, métale a esos billetes de 100 dólares, pacas de billetes de 500 euros, de libras esterlinas. Y alguien me decía que eso era lo más ofensivo que yo podía decirle a la gente. 3, 2, 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10, cambio. 1. 2, talón apoyado. El pie que está adelante, el talón no se me despega al piso. 3. 4. 5. 6, excelente. 7. 8. 9. 10. Que eso era muy ofensivo, que porque eso era, bueno, yo no entiendo que por qué como que ofensivo. A mí antes pensar en eso me estimula. 3, 2, 1, venga, vamos a hacernos este último, alternado hasta la última serie de esta, vamos a hacerlo alternado. 1, 1, 2, 2, 3, 3, listo, 1, 2, 3, entonces subo, 1, la otra, subo, glúteo, cambio. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 10 más, 10 más, 10 más. Recuerden que eran 10 y 10, entonces como lo estamos haciendo alternado, son 20 repeticiones, 12. Muy bien. Sigo. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ¡Qué rutina! ¡Qué rutina! Desde la casa, caseritas. Caseritas. Muy bien. Bueno, ahora, pies más ancho de los hombros, acá, pero voy a hacer este movimiento acá cortico, cortico, listo. Vamos a hacer 10 repeticiones, 12, 12, 12. Recuerde, pies más ancho de los hombros, puntas de los pies hacia los diagonales y la rodilla va en dirección a punta de los pies. Bajo más o menos a 90 grados, aquí obviamente estoy trabajando aductores o parte interna de la pierna, pero mi enfoque es que... glúteos, muy bien. 12 repeticiones en 3, 2, 1. 1. Corticas. 2, 3, 4. Corticas. 5, 6. Enfoques en el glúteo. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien. Clave acá. No despegue los talones del piso. Los talones, empuje los talones y transfiero ese estímulo hacia los glúteos. ¿Listo? Si levanto las rodillas, si levanto los talones, eso quiere decir 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12. ¿Qué quiere? Si levanto mis talones, quiere decir que me falta elasticidad o flexibilidad o movilidad a nivel de tobillo. Entonces, obviamente, si apenas estoy aprendiendo, no voy a forzar esa articulación. Va haciéndolo hasta donde pueda que voy a ir mejorando. Voy a ir mejorando. 3, 2, 1. 1, 2. Subo, contraigo. 3. Empujo, contraigo. Empujo, contraigo. 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien. Recuerden lo que yo les he dicho. Cuando bajo, el hongo, el músculo. Cuando subo, contraigo el músculo. ¿Listo? 5,
4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, talones apoyados, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hey, necesito, ¿sabes qué? Necesito que me escriban en los comentarios a qué hora estás haciendo esta rutina, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 10 de la mañana, mediodía, por la tarde, por la noche, a qué hora lo estás haciendo, ¿ok? ¿Y qué día? Hoy es, no sé, jueves, miércoles, ¿cierto? Hoy es miércoles. Miércoles 10 a.m. ¿Listo? Para yo saber más o menos a qué hora se están haciendo ustedes sus rutinas. Última. 3, 2, 1. 1. 2. Yo sé que hay algunas que madrugan mucho. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Uy, ahora sí, voy a bajar la cámara. A ver acá. Y vamos a la colchoneta, baby. Vamos a la colchoneta. Y vamos a hacer esto. Vamos a utilizar acá mancuernas. Me pongo esta otra acá. Y, oh, pues. Entonces, porfa, me ponen en los comentarios. Entreno a X hora. Y hoy está el día. Listo. Miércoles 10 a.m. Jueves 7 de la noche. Domingo está. Listo. Porque no sé, las que están siguiendo estas rutinas en orden, pues lo están haciendo el miércoles, pero puede que la estés viendo en otra fecha diferente. Entonces vamos a hacer esto. Me apoyo acá. Listo, puedo incluso levantar esta manito acá y es lateral. Lateral, subo, contraigo, caderas. Subo, contraigo, cadera. Listo. Vamos a hacer 10 repeticiones por cada lado. Si apenas tengo una, pues me la voy cambiando. Si no, tarritos con arena o algo que me... Acá, o incluso bandas elásticas. También puedo utilizar acá o pesitas tobilleras, pero no me las pongo en el tobillo, sino en esta zona acá. 3, 2, 1. 1. 2. Si estoy utilizando pesas tobilleras, no en el tobillo, sino en sobre la zona de la rodilla. Listo. Preferiblemente encima de la rodilla, sobre el muslo. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Muy bien, cambio, cuento 3 segundos porque algunas que no tienen las dos mancuernas, entonces mientras cambian la mancuerna de pie. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, me tiene sudando esto, 5, 6, muy bien, 7, 8, 9, 10, castigue esa nalguita, ay, ay, ay. Que cuando el novio le dé una nalgada, le quede doliendo esa mano. 3, 2, 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Cambio. 1. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, descanso, descanso, toma agüita, tranquilas, con calma. Ah, concentraditas, y era que le genera un buen estímulo a esa nalguita. 3, 2, 1, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio, 10 más, 10 más. 1, 2, se siente, ay, 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 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ay, 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 hay gente que dice que no, Adrián, esa rutina no me sirve, no me sirve, no la estás haciendo a conciencia, porque es que ay, 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 10, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Miran esto como me tiene. Ay, Dios. Y vos también estás excelente, excelente. Estamos sudando energía, estamos sudando buena vibra, estamos sudando buena actitud, estamos expulsando tristezas, angustias, depresiones, oscuridad. ¿Ok? Todos lo estamos expulsando en esta rutina. Te felicito. Siguiente ejercicio. No, vamos a hacer la última de esa. Una, dos, contraigo bien. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambio. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambio. Ahora, elevación de caderas, pero lo vamos a hacer a una sola pierna. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Acá, elevo. Subo, contraigo. Bajo controlado, subo, contraigo. 12 y 12 por cada lado. En 3. Acá, en la zona media, puedo utilizar peso también. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 más, 11, 12, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a 2 más, 1, 2, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 más, 2 más, 1, 2, ay, 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 cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, si puedo, 9, 10, 2 más, 11, 12. Estoy completamente convencido de que si sigues así, bien consistente, bien comprometida, bien juiciosa con estas rutinas, en unos... Bueno, no voy a hablar de tiempo porque eso es un arma de doble filo, mencionar tiempos. Sigo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Sabe por qué? 1, cambio, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Otra vez, por el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, si puedo, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien, descanso. Porque el tiempo depende de múltiples factores. Yo podría decirle, no, si siguen así, en X tiempo estarían viendo unos resultados muy bacanos. Pero no faltará que me diga, no, Adrián, te pusiste así que en tanto tiempo y yo no vi nada. Pero entonces empiezan a entrar a analizar uno. ¿Cómo está tu alimentación? ¿Cuántos gramos de proteína te estabas consumiendo al día? ¿Cómo está tu descanso, tus horas de sueño? ¿Es un lugar cómodo, silencioso? ¿Logras un sueño profundo? ¿Cómo estás con el manejo del estrés? ¿Cómo estás con la ingesta de verduras y vegetales? ¿Cómo estás a nivel hormonal?
tu eje hormonal cómo se encuentra, cuántos años tiene, cuál es tu genética, cuál es tu condición muscular, qué cargas estás utilizando, cuál es tu ejecución. Hay muchos factores en juego. Ahora, punto, ¿cómo se llama? Las plantas de los pies. Las plantas de los pies, lo que hago es una elevación. Vamos a hacer 15 repeticiones. En 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sostengo ahí arriba, sostengo ahí arriba, sostengo, sostengo, aprieto duro, aprieto, 5, 4, 3, 2, 1, vuelvo y 15, 15, 15, sigo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 más, 5 más, 1, 2, 3, 4, 5, sostengo ahí, sostengo, arriba, arriba, 5, 4, 3, 2, 1, 15 más, 15 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¡Ah! Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a mirar cómo estamos acá, ¿eh? ¿Cuántos ejercicios nos hicimos? Yo iba a dejar solamente hasta la elevación de cadera a una sola pierna. Pero ahí les di ese bonus track, ese adicional. Entonces, como siempre les digo, personas que necesiten más, Adrián, no, que iniciada. Parece mi marido, siempre me deja así iniciada. Entonces, repítase la rutina. Eso me dejó sudando, mira, viene esta camisa, no sé si alcanza a ver ahí. Repita toda la rutina, listo, devuélvase al inicio del capítulo y repite. Lo demás lo vamos a dejar hasta ahí, entonces vamos a estirar pierna derecha sobre la izquierda. Cuento 10, 9, ojo, estoy estirando, mírenme, toda esta zona del glúteo, que muchas veces, como les he mencionado, a veces nos falta mucha conciencia muscular. Y a veces pasa algo que se llama amnesia glútea, que es como si esos tejidos musculares, en este caso el glúteo, estuvieran dormidos. Entonces, por más que usted entrene, como que no despiertan, ¿cierto? No sé si algunas les pasa. 5, 4, 3, 2, 1, muy bien. Ahora, rodilla hacia el pecho. Rodilla hacia el pecho, ¿ok? Cuento 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Entonces, con este tipo de estiramientos y con las rutinas que hemos estado haciendo, lo que hacemos es como llamar, tocarle la puerta al glúteo. ¡Ey, señor glúteo! ¡Ey, señora glútea! Despierte pues, mija, que es hora de trabajar y de estimularse. ¿Para qué? Para que crezca, para que mejore. ¿Se puede mejorar los glúteos? Por supuesto. ¿Cómo? Con este tipo de ejercicios, con una buena ingesta de proteína, priorizando las proteínas provenientes de los alimentos, buena ingesta de carbohidratos, sobre todo si soy una persona delgada, ¿ok? Y en el caso de las personas gorditas o con tendencia a ser gorditas, obviamente porciones de carbohidratos medias, pero la alimentación es supremamente importante. Buena ingesta de grasas saludables, aguacate, omega 3, pescados azules o pescados de mar, aceite de oliva, frutos de mar. ¡Listo! Bueno, vamos a hacer el agradecimiento. Nuestro creador, Dios, Rey del Universo, gracias por otra rutina, gracias por otro capítulo, gracias por otros minutos de entrenamiento, por otros minutos de mejorar nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestra autoestima, nuestra seguridad, nuestra confianza, nuestra fortaleza, nuestro espíritu, nuestra energía. Gracias, gracias, gracias por darnos el don de la vida. Gracias por permitirnos abrir los ojos el día de hoy, la tarde de hoy, la noche de hoy y contemplar esta rutina
estos ejercicios, poder escucharlos, poder seguir las indicaciones, poder esforzarnos. Es gracias a tu amor, a tu bondad infinita. Te lo agradecemos muchísimo y por favor escúchanos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y que Adrián Medellín siga estando en nuestras vidas. Amén. ¿Ok? Familia, felicitaciones a las que empezaron desde el capítulo 1. Si este es tu primer capítulo, nunca habías hecho estas rutinas, estamos haciendo 100 capítulos, ¿ok? Es como un reto, sí, digamos que es un reto. A veces la mayoría de personas inician una semana, dos semanas, 30 días, 25 días, 15 días, pero vamos a hacer a que lleguemos siquiera a los 100 días bien consistente, bien juiciosa, ¿listo? Si apenas estás empezando, en mi canal de YouTube empiezas desde el día número 1, ahí encuentras la lista. Tú entras al canal, vas a la sección de listas de reproducción y ahí encuentras desde el capítulo número 1 hasta el día de hoy y los que siguen en adelante. Y si no, en la sección de videos también los encuentras. ¡Listo! Bueno, ¿qué más les iba a decir? Yo tenía algo pendiente. No, nada. Simplemente muchas felicitaciones. En serio, las quiero mucho, las admiro mucho. Me causa mucha alegría tenerlas acá, leer sus comentarios de apoyo, de amor, de estar ahí presentes, comentarios a veces con lágrimas por situaciones diferentes por las que muchas de ustedes están atravesando, pero las felicito en serio, ¿ok? Recuerda seguirme en YouTube como Adrián Medellín, Adrián con Y, suscribirte a mi canal en YouTube si no lo has hecho, supremamente importante. Si quieres que te mejore tu cuerpo, es importante que compartas esta rutina, porque cuando compartimos cosas buenas, nuestro cuerpo empieza a transformarse muchísimo mejor, porque cuando compartimos cosas buenas nos devuelven cosas buenas y un estado emocional bien hace que nuestro cuerpo también se sienta bien y empiece a verse muchísimo mejor. ¡Listo! Un like si te gustó, dislike si no te gustó, YouTube, Facebook, perdón, Adrián Medellín Entrenamiento, Quiet Odyssey y TikTok, Adrián Medellín, Adrián con Y, Instagram, Adrián Medellín. Ahora sí, te quiero mucho, te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.